Están contentos, alegres de ser parte de algo muy novedoso en el país, algo que atiende a la gente más humilde, algo que ellos saben que van a hacer historia. De hecho, están haciendo historia. Los ecofogones tienen un nivel de satisfacción y de acogida en las familias hondureñas de más del 96%. Y eso quiere decir que dimos en el clavo. En ese sentido, pues también estamos viendo que esta puede ser una gran oportunidad para toda Centroamérica y el Caribe, inclusive el sur de México. Evitar que se corten o se talen 15 árboles de tamaño medio por cada ecofogón es algo sin precedentes. Pero también lo otro es la parte de salud de las familias. De la madre que hace su oficio, como dicen, o hace la comida, los niños que están adentro. Y bueno, y luego también el otro tema es que estamos migrando a la construcción de instrumentos como el ecofogón, pero también como estas bicicletas que pueden vender comida, servir como lo que se puede decir recipientes de comida, también para frutas. Que se pueden procesar en jugos y todo lo demás. Esto es también para iniciar un negocio. Estamos tratando de promover que los hondureños que deseen dedicarse a un negocito de estos lo puedan hacer. Eso está conectado con los parques para una vida mejor, con los lugares donde estamos promoviendo zumba, hacer ejercicio, actividad física, pero también con lugares como puntos de taxi, como puntos donde la gente transita para poder tomar un cafecito en la mañana, alguna baleada, alguna burrita, alguna sopa. En fin, esto es una gran cantidad de oportunidades. Así que estoy contento y con mucho entusiasmo de poder ver que esto se masifique. Que lo que hemos empezado va por buen camino, pero que además tenemos mucho potencial. Y en ese sentido estaremos convocando a fundaciones, gobiernos locales, también a gente que pueda llevarnos a mercados donde podamos colocar estos productos. Pero lo otro también importante es que esto está ligado al sistema de microfinanzas, que el programa nuestro es Banca Solidaria. Entonces, quien desee participar tiene también la oportunidad de pedir su préstamo, condiciones especiales, y poder financiar su propio negocio. Así que aquí se abre una gran cantidad de oportunidades.